esta fiesta se encontraba a una hora de Monterrey, Nuevo León, es decir, en Saltillo, Coahuila. Y sí, realmente es en un museo donde lo cierran una vez al año para poder hacer una gran fiesta. Las entradas te incluían un par de bebidas, las cuales podías consumir mientras podías ver todas las exposiciones del museo. Mismo que te acompañaban un montón de DJs donde podías estar escuchando música, tomarte unos tragos y ver la exposición del museo, todos sus fósiles y minerales. El museo es muy dinámico, te permite acercarte mucho a los fósiles, a las réplicas e incluso ver las piezas que están tratando los paleontólogos. Muchas de las atracciones tienen un montón de luz, lo cual hace que la noche se vea fenomenal. Y a pesar de que tienen un montón de minerales, los fósiles son la atracción principal del museo. La mayoría de estos fósiles fueron encontrados en el mismo Coahuila. Aunque bueno, este enorme T-Rex no fue encontrado en México. Pero muchos de estos amonites sí lo fueron. Y esta amonite que vemos aquí fue uno de nuestros favoritos. Tenían gran parte del esqueleto de rinocerontes fosilizados e incluso dinosaurios pequeños como lo es el Archaeopteryx. Pasando a eras más recientes, tenías la comparación de mastodontes y mamuts lanudos. Claro, siempre con DJs a tu alrededor. Y concluyendo la parte de los fósiles, te recibe este enorme titanoboa, la cual te da entrada a la sección de reptiles que tienen en el mismo museo. Terminando esto, te pasan a la última sección, que es un pequeño jardín lleno de cactus y suculentas, que son plantas que crecen en la región, las cuales puedes comprar durante el día. Y ahora sí, pasas a la mejor parte. Es decir, al escenario principal, donde hay DJs tocando, un mososaurus gigante arriba del DJ que prende en fuego. Este era el escenario principal, y la verdad es que en él había un montón de gente disfrutando del espectáculo. Podías pedir unas bebidas, bailar y hacer todo lo que harías en una fiesta común. Un evento al cual asistieron aproximadamente 500 personas. Y bueno, para despedirte estaba este enorme tigre dientes de sables peleando con un perezoso, un cráneo de T-Rex, y lo que es la tienda del mismo museo, donde podías encontrar pequeños minerales, minerales tallados en forma de dinosaurio, esta mariposa disecada que se nos hizo increíble, y algunos juguetes de muy buena calidad para los pequeños. Una fiesta fuera de lo común, pero la verdad es que estuvo muy divertida. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete al canal, no tienes idea de cómo nos ayuda esto. Y si te gustaría comenzar tu colección, te dejamos nuestra página web en la descripción.